¿Qué tal, chico? ¿Cómo se encuentra en este día? Very good, very good. Nice, nice. ¿Y usted, señor Ramírez? ¿Cómo se encuentra este día? Ok, I guess he's okay. Bien, bien, very good. Perfect, perfect. Well, guys, it's time to start the class. Muy bien, guys, es la hora de comenzar nuestra clase. Debido a que es el último día y vamos adelantados, vamos a hacer un pequeño review de todas las secciones que hemos visto y vamos a hacer entre nuestra gente la práctica que hicimos ayer con el señor Uriel. How to introduce a complete form using simple present, present continuous, possessive adjectives, possessive pronouns, numbers, colors, prepositions. Estos han sido algunos de los temas que los hemos visto. Haremos un pequeño review antes de comenzar con de lleno con el. Ahora bien, pregunto, chicos, what is your favorite thing about this model? ¿Cuál fue su tema favorito sobre este módulo? Possessive pronoun. Possessive pronouns. Nice. Una forma muy peculiar de cómo hablar sobre una pertenencia y sobre quién es el dueño de la pertenencia. Bien. ¿Qué del resto? Present continuous. Nice, it's a perfect topic too. Muy bien. Mientras los demás se piensan en el tema, vamos a comenzar con nuestro review. La primera clase nosotros aprendimos how to introduce ourselves using verb to be. Lo hicimos de la forma más simple. Realmente solo el señor Uriel lo pudo hacer, pero las intenciones eran hacerlo de la forma más simple posible. Ahora van a tener una oportunidad de cómo hacerlo de una forma más completa usando todo lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la estructura del verbo to be in positive sentence, señor Miguel? ¿De cuál? ¿Cuál es la estructura del verbo to be in positive? En simple present. Positivo. Simple present. Simple present. Comenzamos. These are Subject, verbo to ajá, be complete. just this, solamente, ¿es esta señorita Giovanna? Period. Period. No nos olvidemos del period. Sin el punto, esa oración Sí. no está terminada. Exactamente como dijo el señor Miguel. Subject, verb to be, complement, plus period. Luego de eso, nosotros seguimos. Seguimos y aprendimos about possessive adjectives. My, your, his, and her. ¿Te acuerdas que estábamos hablando a veces sobre las posesiones de los demás? Ejemplo, hagamos un ejemplo. Señor Edgardo, dígame a mí, que la camisa de la señorita Joana está bonita. ¿Cómo lo diría, señor Omar? Is share, share, Ajá, her shirt.
Is. Beautiful. Eso, it's beautiful. Excelente. Si se fijan, her t-shirt is beautiful. ¿Cuál es la estructura de esto? Muy bien. El possessive object always be at the beginning. O siempre estará al inicio. After that, the object. Pero el subject es esto. Nunca lo olvido. Vean, verb to be is porque estamos hablando de una cosa. And then, complement, beautiful. This is a describing adjective. Un adjetivo descriptivo. Muy bien, excelente. Luego de eso, nosotros seguimos aprendiendo un poco más sobre how to spell our names and other names. Ejemplo, señorita Joanna, can you spell Uriel name? ¿Puede deletrear el nombre Uriel? Está en mute. You are I E L. Perfect, that's nice. Excelente. También, You. si alguien tiene un título para hacer una diferencia, podemos ocupar como be as in Paul o be as in Victor. Si el nombre fuera, un ejemplo, Verónica. Y luego de eso, nosotros entramos bien a how to form statements and questions using verb be. Ya vimos. Hace un momento hicimos un pequeño recap de cómo era la estructura del verbo be. Y nos dijo el señor Miguel que era subject, verb to be, el complement. Pero si yo quiero hacer una pregunta, señor Uriel, ¿qué estructura voy a ocupar si quiero formular una pregunta? Excuse me, perdón. ¿Qué estructura tendría que ocupar si quiero formar una pregunta? Using simple present. El verb to be plus subject plus complement Solamente. and plus question mark. Perfecto. Muchas gracias, señor Uriel. Y provecho. Ahora, siguiendo. Esta es una forma de cómo podemos. Perdón, esta es la estructura que debemos ocupar para usar el simple present with verb to be, porque sí podemos usar el simple present con do, de ser posible. Ahora bien, si yo quiero venir y quiero, no quiero hacer una pregunta, quiero hacer, digamos, decir algo negativo, lo único que voy a hacer. Subject plus verb to be plus not plus complement plus period. Luego de eso, guys, continuamos y aprendimos how to give telephone number and how to ask for a telephone number. La pregunta que ocupamos para pedir un número de teléfono, ¿cuál era? Sí, guys.
Muy bien. No se preocupen, está bien. Es algo normal. Voy a mover esto y aquí se los muestro. Aquí. Mis chicos, voy a buscar eso, pero es what is your telephone number? What is your telephone number? No, pero no se la pregunto, solo está como datos. Pero en dicho video, si se nos muestra. Se nos muestra cómo pedir el teléfono usando What is your telephone number? Y luego, la forma más sutil de poderla responder es My telephone number is. ¿Y en cuánto vamos a dividir los bloques de los números, chicos? Three. Exacto. En block of three. A poner la pregunta para que no se nos vaya a olvidar. What is your telephone number? Hey, my telephone number is area code 503 225 77777. Es un ejemplo, ese es el número de la pizza. Well, continuando con el recap, chicos. Nosotros seguimos y seguimos a la sección 2. En sección 2. We learn about WH question. ¿Para qué ocupamos la WH question, chicos? Para hacer preguntas puntuales. Para obtener más información, señor. Exactamente, es para obtener más información sobre los eventos. O sobre las personas. For example, Miguel, what are you doing? ¿Qué está haciendo? What are you doing? I studied English. I am studying English. I am studying English. Studying, porque acuérdense que le pregunté con doing. La estructura que ocupé es la Con estructura del presente continuo, no simple present. Ahora, es studying English. studying English. I am studying English. Studying English. Studying. Studying. Studying English. Studying English. Perfecto. Ese es cuando queremos saber información. Ahora bien, ¿podemos hacer la misma pregunta de una diferente forma? Sí, para que solo nos respuesta sí o no. Podría preguntarle yo a Miguel, hey, Miguel, are you studying English? Are you studying English? Yes, I am. ¿Sí se fijan? Es la gran diferencia. Las WH questions siempre nos van a servir para extraer un poco más de información. Al inicio de esta sección, antes de entrar de lleno con las WH questions, aprendimos sobre vocabulary. Vocabulary in order to get. Permítame un momento.
Gracias. Well, we learned about common objects that the people have in their bags. Aprendimos sobre esos objetos que solemos andar en nuestras bolsas o mochilas. Hablábamos de que nosotros como varones, la mayoría solo ocupamos una wallet donde tenemos todo. Y en cambio con las muchachas, ellas ocupaban una bag que mayormente ocupaban makeup, thumbs, mirror, keys, sunglasses, wallet. And what else? What else? What else? What else? A bottle of water, also, etc. Luego de eso aprendimos sobre el uso del this and this. Muy bien, señorita Joana, dígame la diferencia between this and this. This es para un objeto y this es para más de dos objetos o Exacto. dos cosas más. This is This, singular. singular y plural. This. Plural. Perfect. Vaya, en este caso de this, ¿qué tipo de verbo to be o cuál es la forma del verbo to be que debo de ocupar? Is. Exacto. Are Are. ¿Por qué? Porque es plural. Y si voy a plural. ocupar. This is para Exacto. un objeto. Excelente, muchas gracias, señorita Joana. Luego seguimos aprendiendo how to form yes and no questions with be. Que hacíamos la pregunta como si queríamos reconfirmar de, por ejemplo, yo le pregunto al señor Omar. Omar, ¿Is this your class? ¿Esta es su clase? ¿Cuál sería su respuesta? Yes, Perfect. Yes, it is. Aprendimos a cómo formular ese yes, no question using simple present with verb be. Luego continuamos aprendiendo, chicos, en la primera semana about different location of objects using prepositions. Aprendimos a cómo ocupar las preposiciones para ubicarnos o para ubicar a los demás. Y volvimos puesto en práctica el siguiente ejercicio, si mal no recuerdo. Where is your job? ¿Dónde está tu trabajo? Y hablábamos sobre la Pizza Hut. En los héroes. Si yo quería llegar a la Pizza Hut o ubicarme en la Pizza Hut de los héroes, que habíamos dicho que estaba a la par o enfrente. Pongamos algo mucho más fácil, chicos. Vale. Los que pasan por Metrocentro. Dígame, where is el Hotel Intercontinental? Incientes. In English. Incientes. In front of Metrocentro. Ocupamos ese, aprendimos ese tipo de vocabularios para poder dar ubicaciones sobre cosas y sobre nosotros mismos. Continuamos, chicos, y aprendimos how to share information about location people's objects. For example, vamos a ocupar, señor Erwin, let me know where is Joanna's notebook. Where is Joanna's notebook? Muy bien, creo que el señor Edwin tiene dificultades técnicas con los audífonos. Señor Omar, ¿quiere ayudarnos? Where is Joanna's notebook?
is on the table in front of her. Well, guys, después de eso nosotros entramos de lleno a la sección 3. Y en la sección 3 sí aprendimos un poco más sobre las WH questions. Aprendimos what's the meaning of how, what, where, why, which, and ¿cuál otra? Who. También. Y lo comenzamos con Are you from Seoul? Con ese video. Luego aprendimos a cómo responder las yes no questions y las WH questions. Using be, simple present. Then we will be, we become, we became familiar with syllable stress. Nos volvimos familiar o nos familiarizamos con el estrés en las palabras. ¿Recuerdan esa clase, chicos? Del syllable stress. Mencionábamos los números y la diferencia entre decir 15 and 50. Ajá, chicos. Sixteen es 50. 50 es 15. Exactamente. 50 es 50. Y 15 es 15. Ahora bien, el stress word, dependiendo la oración, va a ir en 15 at the end, en 50 at the beginning. Also, we learn the each syllable, o cada sílaba, tiene que tener como mínimo una vocal. Ejemplo, esta, 13, está dividida en dos sílabas. Ahora, ¿qué hay de 30? Well, esta, porque la Y tiene el sonido de una vowel, lo dividimos en dos, 30. Aprendimos eso. Aprendimos los números de 1 al millón. How do you say 2023, chicos? Dígame, señor Miguel, how do you say 2023? 2023 es el trío. Todos han sido 003. No. 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 Estuviste cerca. Llegaste a la mitad al decir 2000. 2000. Thousand and three. Eso sería 2003. 2023. Perfect. Muchas gracias, señor Omar. Omar. Ah, entonces. 2023. 23. Vaya, perfecto. Para que, ya que el señor Omar te responde la pregunta, Miguel, dime cómo se dice 505 en inglés. 505. 505. 500. 500. Zero five. 100, ahí va bien. ¿En? 100. ¿En? En 5. Perfecto, 105. Repitámoslos una vez más, five. Señor Miguel. ¿Cómo diría 337?
Primero, vamos con el 300. ¿Cómo decimos 300? 337. Exacto. Perfecto, ya ves, Miguel. Excelente. Aprendimos los números del 1 al millón. Fuimos mucho más del 103. After that, guys, we learn how to form WH question with verb be. Señor Edwin, ¿cuál es la estructura para formar este tipo de preguntas? Gracias, señor Edwin. Señor Uriel, ¿cuál es la estructura para formar este tipo de preguntas? Sí, dígame. Señor Edwin, ¿cuál es? Sí, no sé si primero era el verbo to be. Ajá. El subject más el complemento. Solamente sí. Y no se me olvida cuál es. Aquí le faltan dos cosas importantes y casualmente es la del final y la del inicio. WH question inicia antes del verbo to be. Perfecto, WH question. ¿Y qué otra cosa le falta? ¿Sí, chicos? ¿Escucho? ¿Señor Edwin? Question. Eso, a question mark. Question mark. Question. Voy a decirlo de esta forma. Yo sé que cuesta y que muy probablemente digan, ah, yo siempre lo voy a escribir. Pero es bueno decirlo. ¿Por qué? Si yo vengo y hago esto, les pregunto, ¿es esa una pregunta o es una sentence? ¿Es this a question or just a sentence? Una sentence. Exacto, es just a sentence. Pero aquí viene lo más gracioso. A pesar de ser una sentence, no es una sentence por completo porque está mal estructurada. ¿Por qué? Porque lleva el verb to be o el auxiliary verb en este caso antes del subject. Por eso no viene siendo una sentence por completo. Es un error gramatical. Pero si nosotros agregamos el question mark, automáticamente es una cuestión. Perfecto, guys. Estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz de todos los temas que veo que están manejando. Luego de aprender sobre las WH questions with verb be, nosotros seguimos con adjectives to describe personalities and appearance. Aprendimos un poco sobre los adjetivos para describirnos. Ejemplo, vamos a ver. Vamos a dar, le puedo poner un ejemplo. I am a tall man. Soy un hombre alto. I am a skinny guy. Soy un hombre delgado, un chico delgado. I am a smart person. Es un inteligente. Y así sucesivamente. Puedo decir que Irving is funny. Miguel is shy. Edwin is humble. Joan is weak. I'm careful. Or careful. Exacto. Me significaría alegre. Careful. ¿Sí? Careful es como cuidadoso. Por eso viene la expresión be careful. No. Ahora bien, si tú quieres decir que eres gracioso o eres alegre, di que eres funny
o you are a happy person, o a positive person. Tú eres una persona positiva, siempre vas a estar feliz, siempre vas a estar alegre, en energía. Well, así aprendimos unos cuantos adjetivos. Ahora bien, ¿aprendimos todos los adjetivos de inglés? No. Hay muchos otros. Y como tarea personal, porque es la última clase que tendrán conmigo, durante este módulo, por lo tanto, como, digamos, tarea personal, deberían de incrementar su vocabulario, aprendiéndose como mínimo unos tres verbos y tres adjetivos. En especial los verbos son los que más le van a ayudar a ustedes. Después de eso, chicos, terminamos Section 3 y nos fuimos a la Section 4. En Section 4, we learn a few things. Siento que fue una de las secciones en las que nos metimos más de lleno, a pesar de que los temas no fueron tan, no tuviera tantos temas. Porque at the beginning, we learn just vocabulary about flow. Y poníamos este ejemplo, how do you say blusa en inglés? Una chica, señorita Joana, ¿cómo es? Blouse. 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 How do you say lente, señor Edwin, en inglés? Sunglass. Sunglass. Esos son los negros. Va bien, va bien, va bien. Solo quítele una palabra. Solo serían glass. Glasses. Glass. Glasses. Recuerde que son dos. Por eso es plural, glasses. Excelente. Ahora vamos a ver si es perfecto. Me salió. Un momentito, guys. How, what's the meaning of this? Or what's the name of? ¿Cuál es el nombre de este, chicos? Ajá. ¿Es a suera? ¿Is this a suera? It's a hoodie. Perfect, Edwin. Excelente. This is a hoodie. Aprendimos eso. If I say pants, me estoy refiriendo a los que ocupamos para ir a correr o pantalones. Pantalones. Perfecto. Muchas gracias, señorita Joana. Pants, that means pantalones, not the sweat, no, sweatpants, que es como pantalones para sudar. Muy bien, entramos de lleno con eso. Luego aprendimos about colors. Nuestra vida está llena de colores, nosotros lo sabemos. Me decía el señor Uriel that his favorite coffee to drink, sorry, his favorite cup to drink coffee is red. Si se fijan, ahí ocupé un posesivo y un color. Dije que su taza favorita era roja. Él me lo dijo así. Y así vamos a encontrar muchas cosas en nuestro diario vivir. For example, Edwin, tú me dijiste que tenías a red motorcycle, right? Yes. Una motocicleta roja, creo. O era un carro. Un carro. Azul. Un carro. A blue car. Un carro rojo. Ah, carro rojo. Perdón, lo siento. Es a red car. Por ejemplo, tú tienes tu carro rojo. Imagínate, tú estás arriba en la tercera planta de tu trabajo con un compañero y le quieres enseñar tu carro. ¿Cómo dirías que ese carro rojo es tuyo?
It is a red car is mine. This red car is mine. This one is mine. Oh, the red car is mine. Muy bien. Perfect. After colors, we learn how to use possessive in order to describe the loving thing. Y es lo que acabamos de hacer. Nosotros aprendimos a cómo a usar los posesivos para hablar de cosas que le pertenecen a los demás o a nosotros. En el anterior aprendimos a cómo hablar de nuestras o de las posesiones de los demás, describiendo adjetivos de esos objetos. Ahora no. Ahora esos adjetivos los ocupamos para decir, ah, eso es mío, o eso es de él, eso es de él, etc. Fue un tema bastante complejo, ¿de acuerdo? Pero sé que todos ustedes lo pueden manejar bien. Y un ejemplo es este. Vamos a elegir. Muy bien, señor Omar. Yo sé que este es un tema difícil, pero espero que me ayude. Dígame que la camisa negra es de Miguel. Y le voy a ayudar, no se preocupe. Primero que nada, ubiquemos el subject. ¿Cuál es el subject de la sentence? ¿De qué estamos hablando? Exacto, the black t-shirt. Vale, como es un eso, ¿qué vamos a ocupar después? ¿Qué forma del verbo to be? Y aquí viene lo interesante. Estoy hablando que esto es de él, o sea, de Miguel. ¿Cuál era el possessive pronoun que ocupamos para él? Exacto. His. The black shirt is his. O, en su defecto, is Miguel. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Permítanme, ahorita se los pongo. Chica que estoy teniendo problemas técnicos ahorita con la computadora. ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso, chicos? Es con eso. Con el PDF que les envié, nos podemos pasar. Y aquí está. Is. Este posesivo es el único que es igual que el otro, que el adjetivo. El noun y el pronoun es exactamente igual. Teacher, ¿y cómo voy a saber cuándo ocupar cuál? Ah, muy bien, hay que memorizarlos. En este caso no hay otra forma. Por ley tenemos que memorizarnos cuáles son los pronouns y cuál es el adjetivo. Pero excelente. Muchas gracias, señor Omar. Ahora, siguiendo con el review, guys, porque ya casi nos vamos a ir a hacer el examen, vamos a darle a todo gas. We learn about seasons. What are the seasons in El Salvador? ¿Cuáles son las estaciones en El Salvador, chicos? Ajá. Cuando hace calor, ¿cómo se llama? Exacto, y cuando llueve. Perfect. ¿Hay otras más? Sí. How do you say otoño in English? Que dijimos que en Inglaterra era de una manera y que en Estados Unidos eran otras.
Bowl. Bowl. Autumn. Auto Oh. es para Bowdoin. Auron, así se pronuncia, Auron. Ese es para las personas que viven allá en United Kingdom, todo el lado de allá. Que podría ser incluso Australia, le dicen Auron. Pero en Estados Unidos de América, Canadá, ellos ocupan Paul. Luego de eso seguimos con el present continuous. Y este fue uno de los temas más extensos. ¿Cuál es la estructura del present continuous, guys? Soldier, Subject, ¿qué más? auxiliar, verbo to be, Subject plus verb be. ¿Ven? ver Esto, ing, verb ing. más complement, happen. Plus period. Aprendimos que esta era la estructura y por ende, nosotros vamos a hablar en negativo, solo le vamos a agregar plus not después del verbo to be. Si le vamos a hacer una question, vamos a pasar el verbo to be al inicio. Y si la quiero hacer una double edge question, voy a poner la double edge question, luego el verbo to be y después el subject. Y de ahí todo lo demás. Y así llegamos nosotros, chicos, a la sección 5. En esta sección, chicos, es la última que veremos juntos. Aprendimos bastante, mucho, mucho, pusimos mucho en práctica en esta sección, comenzando about time expression. Ya no solo aprendimos a cómo hablar de nosotros, cómo hablar sobre lo que nos rodea, esos objetos. Ahora ya podemos hablar sobre el tiempo. Podemos decir la hora. Ejemplo. Señorita Joana, what time is it? Está en mute. Is 2:14:3. 43, 2 and 43. 43. Otra forma que lo podemos decir, ¿cuál sería? Is it? It is 2. Mencionen los primeros los minutos. Primero los minutos. It is. It is quarter to Quarter to three, podemos decir. quarter, Is a quarter to quarter to three, three, podemos decir eso. Incluso lo quarter podemos to decir. It is 44 past two. Son 44 forty, past two. Si se fijan, hay muchas formas de que podamos hablar de eso. También aprendimos que en el planeta Tierra hay diferentes zonas horarias. ¿Y cómo se llama la zona horaria donde nosotros vivimos? Dígame, señor Miguel. ¿Cómo se llama la zona horaria donde nosotros vivimos? Señor Omar, ¿usted se acuerda? No, se llama Central Time. Recuerden, Central Time. Before Central Time is Mountain Time. And after Central Time is Eastern Time o Pacific Time. Ahora bien, después de aprender sobre las horas, seguimos aprendiendo sobre la WH question and yes no question and rising and falling intonation. ¿Cuándo dijimos que ocupábamos la rising intonation? Para las yes, no questions. ¿Y la falling? Para las double questions.
Recordemos, la entonación es algo muy, muy importante porque es la sal de la gramática. Si nosotros cocinamos un huevo sin sal, o sea, sí sabe a huevo, pero no sabe tan delicioso como cuando le ponemos ese cremito de sal. Lo mismo sucede con el inglés. Si nosotros no le ponemos entonación, va a sonar como plano. ¿Se escucha bonito? Sí. Pero simple. After that, we learn how to ask and answer with present continuous and WH present. Ya vimos cómo era la estructura. Ayer estábamos discutiendo eso. También discutimos diferentes activities. Como por ejemplo, how do you say pasar tiempo en familia o con la familia? Pasar tiempo con mi familia. Spend time with relatives es familiares, pero si tú pasas directamente con tu familia, 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 tu núcleo pequeño, puedes decir I spend time with my family. Porque si tú solo lo dices I spend time with my relatives, lo dejas demasiado abierto. Puede ser tu primo, puede ser tu tía, tu abuela, tu abuelo, tus sobrinos, etc. En cambio, si tú dices I spend time with my family, hablas sobre tu núcleo familiar. Puede ser tu mamá, tu papá, tus hijas, tu hija o tu esposa. Y tarán, llegamos ahora aquí, al presente, guys. Ya nos echamos casi toda una hora de clases viendo eso. Ahora veamos a ver lo siguiente. How in this class, students will read an online chat and develop a skill in regarding for details. Primero vamos a escuchar este video. Pero vamos a ver este video. Luego vamos a resolver el knowledge check y después vamos con el final test. Ah, perdón. No lo escuchan, ¿verdad? Help skills in reading. Hi everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Well, guys, muy bien. Ahora, ¿qué les pareció el video? Bastante oh. Interesante, ¿verdad? Una conversación de esas que muchos de nosotros tuvimos cuando estábamos adolescentes, día, mes.
Habiendo visto el video, chicos, vámonos a las knowledge check. Vamos a nosotros a incrementar nuestras habilidades de lectura. Muy bien, ya lo leímos, tenemos aquí la imagen. Y vamos a preguntarnos, who is writing an essay? Essay means ensayo. Who is writing an essay? Cary O'Brien, Meg, John O'Brien, Cary's mother, Cary's father, or Carmen? Cathy O'Brien. Perfect. Who is having coffee? ¿Quién está tomando café? Megan Martin. Meg Martin. Matt Martin. Who is reading a magazine? Carmen. Carmen. Who is working outside? Cathy's father. Who is chopping? Cathy's mother. And who is playing soccer? John O'Brien. A ver, guys. Perfect. Who is John? En la lectura, who is John? ¿Quién es John? Ajá, dijo el señor Uriel, ¿quién era? Brother. Exacto. It's Cary's brother. Excelente, guys. Muy bien. Eso significa que ustedes tienen una excelente habilidad de lectura y connotación. Muy bien, nos quedan 8 minutos, guys. Y por el tiempo no les voy a dar los 8 minutos para que hagan el examen. Si usted ya lo contestó, me va a ayudar a contestarlo ahorita. Si usted no lo ha contestado, señor o señorita, pues abra su plataforma que lo vamos a contestar a continuación. First part, instructions. Listen the conversation and select the correct answer. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, guys. Number 3? It's raining. It's raining, but it's warm. And number 4? No, she's not. She's wearing a suit. ¿Es esta, chicos? ¿Quién está de acuerdo con esta? No. La última es. Yes, no. She's wearing a suit. La tercera. Sí. No, she's not. She's waiting. No, she's not. She's wearing a suit. Perfect. Excellent, guys. Vamos con la siguiente parte. Read the answer, then write the questions. Instructions.
To be able to work on this exercise, you need to read the answer first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. ¿Se fijan? Es un must. Agregarlo. Okay. No, they are not from England. They are from Australia. ¿Cuál habrá sido la pregunta? Are your parents in Peru? Muy bien. Esta es la respuesta. Número dos. We are from New York. ¿Cuál creen que sea la pregunta? Where are you from? O puede ser, are they from England? Ah, perdón, esta es la de aquí. Aquí es, where are you from? Lo siento, guys. Where are you from? Yes, we are from New York. Next one. I think she's 22. ¿Cuál será la pregunta? How old is she? How old is she? Next one. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. ¿Cuál creen que sea la pregunta? Is your first language Spanish? No. Okay, perfect. So. Y aquí sería, yes, I am Japanese, I am from Tokyo. ¿Cuál sería la pregunta? Are you Japanese? Yes, I am Japanese, I am from Tokyo. Perfect, guys. Tomen de un screenshot si no han respondido, si no pueden hacer la plataforma ahorita. Muy bien. Siguiente, choose the correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious. He is funny. Jen is really good student. She is very smart. My teacher isn't sure. She is tall. My brother isn't good looking. O sea, que no es bonito. Sorry. Handsome. ¿Por qué no puedo ocupar pretty? Exacto, porque pretty is just for women. Porque exacto, señor Miguel, porque no es para hombre, por eso vamos a ocupar handsome, porque handsome sí lo es. Well, guys, vamos a la mitad, ya casi terminamos. Choose the correct answer to the questions. Is this Sue's car? ¿Cuál creen que sea? No, it's not hers. It's mine. Whose boots are these? Baby Dale's puppies. Perfect. Are these Lisa gloves? Yes, they're here. Are these Peter and Carrie's coats? No, they aren't. Falta una. They are. Whose hat is this? I think it's yours. I think it's yours. Excellent, muchas gracias. I think it's yours. Excelente, guys. Ya nos falta poco. Sección E. Use the correct present continuous form of the verb. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. A suit. Wearing a suit.
Es que si te dices sweet, es como que era una enorme habitación y andas caminando. Okay. ¿Is Mr. Sims wearing a tie? No. He's wearing a tie. Wearing a tie. Oh, perfect. ¿Are Ed and Sue wearing sweaters? Not there enough. It's very hot. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. Snowing. Excelente, guys. Están brillando. And the last one. Select the correct time. En esta les recuerdo, hay dos. What time is it? It's 10 to 7. It's 6:50. Next one. It's 8:45. It's a quarter to nine. Next one. It's 5 past 11. It's 11:05. Excelente, guys. Muy bien. Felicidades, chicos. Thank you. Ahora sí, oficialmente ya han terminado sección 1 del módulo principiante. Perdón, han finalizado las 5 secciones del módulo principiante 1. Felicidades. Están listos para la sección 2. Claps for you. Así es que denle con todo y pues disfruten de su fin de semana y ha sido todo un placer estar con ustedes, guys. See ya. Thank you. You're welcome. Bye. Bye.